Hola, ¿qué tal, plebada? Aquí les voy a grabar un nuevo video por mi canal. ¿Saben de qué se va a tratar este video, plebada? Se va a tratar este video que le vamos a hacer unas compras al KC. Una compra de lo que tanto me han pedido. La calidad de este teléfono está mal. Yo sé que este teléfono es calidad buena. Yo a veces se me iba el rollo de limpiar la pantalla y así, pues. Ya saben que no me drogué con chocolate, estoy tronador. Y se me iba el avión y así grababa las tomas y lo editaba y salía a ver las tomas y va, ¿para qué no? ¿Sí me entiendes? Pues miraba una que otra borrosita porque bañado, no sé. Y el chiste que ustedes me regañaban por comentarios, pues. Loco, está de mala calidad y así casi me dan a estrellar el teléfono y pues les digo, ustedes me decían eso. Y ahorita pues ya decidimos, el Humberto compró un iPhone de los perrones y yo compré otro igualito. Entonces lo compramos al KC, ahorita lo vamos a mostrar de qué trata y lo que vamos a hacer ahorita el día. Entonces, ahorita voy a ir para el rancho de Kevin, anda Jaimico, mejor también el gordo y Marquito, así nos vamos ahorita y así. Vamos llegando de La Palma porque pues ya vivimos aquí, pues ya vivimos aquí y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y nos vamos para el rancho, allá vivimos la familia y el lunes, ahorita, hoy es lunes. Lo arrendamos y así vamos a estar pues ya aquí hasta que Dios quiera. Y entonces pues ahorita les sigo grabando, pleba. Mira nomás la clase de joyitas que tenemos aquí, mira. Mingaturro, es que no la fuera fiando Marquitos. Agarra que diga Marquitos, agarra el amarillo, loco. Dame 5,000 pesos mensuales ahí, como puedas me lo paga. Gato, ¿Tú no te encharcarías con él? Dependían del Mercedes. Sí, sí. Ay, mi compa anda a fumigar la casa. Porque este ratón dejó infección aquí, yo creo. Aquí está el mugrosito, miren. También está bonito, mi pa. Le va, tiene como unos que semanas que no lo lavas, güey. No. Y tienes un lavado ahí enfrente. Pero también platícale cómo ha estado toda la semana. Ah, no, sí, llovió. No, y llovió. Y yo andaba bien mal, no me he bañado yo, imagínense, voy a lavar el carro. Entonces, pues ahorita les sigo grabando, pleba. Y les muestro lo que voy a hacer todo el día de hoy. Cierro. Plebada. No es la gran cosa, no es nada. Pero estas son las compras que hicimos yo y el Humberto. Miren. Aquí se los muestro yo. Miren. Miren nomás. ¿Y Humberto? A ver, ¿cómo? Le voy a bajar el número de Humberto en la pantalla, para que le molesten cada rato. Sí. Te lo voy a modelar, güey, a ver cómo miro, a ver. A ver, márcale ahí a la que dijimos. Al sácala. ¿La marcamos al sácala? Sácala. A ver si sirve ahorita. Es que ya le pusimos chip, le va y todos los poderes. Las fundas. Y el teléfono con el que estoy grabando puede ser el mío, no los puedo mostrar porque pues, es idéntico. No, nunca contesta, güey. Pero vamos a ver si tenemos suerte. Mira. No, no contestas, loco. Qué mal que hablar, Isabel. ¡Ey, sabandija! ¿Qué rayo, perrillo? ¿Qué andas haciendo? Nada, güey. Aquí viene para la casa de mi compadre un beso, pero vengo para atrás. Traigo ganas de regalar una feria, loco. A ver, ¿de qué trata? Nomás tienes que agachar. ¿Eh? ¿Sí tenemos o no? Era, bueno, mira. ¿Eh? ¿Dónde andas? ¿Le entra al reto o no? Simón. ¿Eh? Pipa. Una milpa te voy a regalar, no va por sentarte. ¿Por qué? No va por agacharte. Ya está, ya dijo, ¿no? ¿Para cuándo? ¿Para cuando venga? No, por ahorita la noche te mando la ubicación, chiquito. ¡Ah! Oh. Cualquiera. Verga, si ¿sí funcionan bien los teléfonos, tú, Humberto? No, ya está, mijo. Ahí estamos al tiro, compadre. Ya sabes que lo amo mucho. Ahí pasó el gordo y el hurtado. Ahorita a ver qué dicen los plebones. Cierro. Y aquí, como le digo, sé la historia. Me imagino que sí tienen también en el Instagram, plebones. Si quieren hacer envíos para todas partes. Antes era Casel, algo así. Pues que es el flaco y el Kevin, los dueños de esta marca, yo creo. Si no me equivoco, no sé, pero por ahí va la cosa. Oh, ya es que la gente me comentaba, loco, que la mala calidad, pero era porque yo no limpiaba la cámara. Simón. Entonces, espérate. Gato, mira. Me pegaste un golpe bueno, ¿no, perro?
Sí, me las debe regalado sin vergüenza, cabrón, mira. El gordo plebado. Solo, era que gordo. Solo me habló la mañana. Dame 10 mil. Estamos hablando de otra cosa. Dame 10 mil pesos por la esclava, puso. No, no, tú me la querías comprar, verga. Ah, seguro, pues ya te había dicho del anterior yo. Pero sí, eso, le perdí, hijo, le perdí. Dígate. Oh, que le va a perder, ya, guacha. No, 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 gordo, no, gordo. No, no, mira, ya se está la. Ahí van a ver en el video plan la discusión que tuvimos ahorita a causa de eso. Mira, guachira, guachira. El conejo subió al WhatsApp de él, Irén. Es el pulso que traes tú, es más grande, le puse en la historia que subió. Es el que traigo yo, hijo. Se mira más grande en el video, va. Dame 10 por él. Ja, 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 ja. Ahí fue. Ahí está, ahí está. No estoy hablando de mayo. No hay nada que ahí está, lo llevó y le di 11 todavía, le di 11. Me chingaste con 3.500. Con 3.900. Le va a apoyar al gordo de la clavita, entonces yo ahorita voy a comprar otra, porque ya no puedo andar sin oro yo, la neta, no sé. Pues si antes era de la calle, ahora me tengo que... ¡Ey! No, antes era de la calle, ahora tengo que andar bien a la línea, güey. Entonces, le va a dar, pues, ahorita le sigo grabando lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahorita a lo mejor yo voy con Jaimico, ahorita le marqué, ahí está el tiro el foto. Jaimico, ¿cómo está aquí con la empresa? ¿Está bien, va? Está bien. Yo sé que está bien. Porque andando con el KC, porque está bien la cosa. Entonces, te voy para el rancho de Kevin. O esto también me está invitando a comer los plebes. Ahorita a ver qué hacemos en todo el día, plebada. Ay, me está saliendo la cabeza por esa clava que perdí. Le metí la feria, pues, y ahorita el gordo me... No hay pedo, vamos, compa. Pero... Mira. Ey, ¿tú quedaste? Pues, ¿tú quedaste? Y está la fiesta en remoto y yo estoy echando mentiras. No, ni modo. Me mataste con la señal del WhatsApp. El WhatsApp, lo que es. Yo no estoy diciendo a la gente lo que es, no estoy echando mentiras. Dale, pues. O sea, pero también dijiste que me iba a dar 100 por esto. ¿Eh? Dámelo 100 por también. 100 piquetes, ponte. No, pero dijiste que me iba a dar los 100 bolas. Bueno, pues le va mucho a tirar lija ya de oro y que la verga y poco bla, bla, bla. Y vamos a hacer un video perro ahorita este día. El otro video, pleba, que lo había grabado, se trata de lo mismo. Pero no sé, el teléfono este se puso celoso. Ya no me quiso jalar para nada. Oye, no pueden pasar la foto ni por Hydro, ni por WhatsApp, ni nada. Se puso celoso de más este teléfono. Se puso la minifalda del teléfono este. Yo creo que lo vamos a tener que poner una congeladita y bye. ¿Qué onda, viejón? Oye, a todo esto, ¿por qué no vinimos a vivir para acá a vivir yo en Humberto y mandaste fumigar la casa, loco? Para las plagas. Porque mejor, viejo, manda a fumigar la casa allá porque hay dos plagononas, dijo. Viejo. Ah, pues ya está, le dije. Y el gordo te está preguntando que esa plaga mata a los puros animalitos, pero que estas dos plagas no las mata. No, ocupo otro líquido más fuerte. Hijo de la chica. Plebada. Aquí venimos llegando al rancho del KC. Aquí está Jaimico y está él. Está el Chabelón, está el Chachá, a lo mejor. Y están los caballones bien bonitos. Allá se mira uno al fondo. Dicen, allá está. Este rancho está quedando algo bien, plebada. Ya hay gallos, ya hay caballos. Falta nos va a meter vacas aquí, juela. Me gustaría hacer un cerco aquí para las vacas. Vacas fijas. Mira nomás el potrón este negro, ¿eh? Vale más que yo, los hijos de la chica. Mira nomás, aquí está mi hijo, mira. Aquí está mi hijo, está acá en mi conea. Me va a aportar el esgrado, te voy a saludarlo. Yo te les grabo de que chongo. ¡Rico! ¿Qué dice Jaimicón? ¿Está chingando que quiera leer un video conmigo, mi compa Jaimicón? ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda, Jaimicón? ¿Cómo está? ¿Qué dijo? ¿Cómo estamos, Jaimicón? Me he reído con esa foto que subieron tuya, loco, de corazón hacía frío. Se hizo viral. Sí, el pinche gordo, no hay quien me quemó ahí. Se estuvo perra. ¿Qué perdió? Nada, perdió, ¿qué no es? ¿Todo bien? No, pues tengo ganas de ganar una feria, pues. ¿Cuánto me va a cobrar por valer el video? ¿Cuánto me va a cobrar? $2,500. No, hombre. Está en oferta ahorita. Porque es enero. Sí, estamos en oferta. Lo dudo, verga. La oferta de enero. Neta. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, hijo? ¿Todo bien? Nosotros aquí andamos de chinga. Ya me estoy dando cuenta que anda. Le estoy diciendo a la plebada que está quedando el rancho bien perro. Falta meter puras vacas. No dejamos hacerle mejoras. No voy a morder este hijo de la chica. ¡Padre Jaimico! ¿Qué anda haciendo? Aquí sacando la que dijimos. ¿La que dijimos? Oye, Jaimico. Ande. ¿Qué onda contigo, güey? ¿Qué onda de qué? ¿Por qué me cobras tan caro, güey? Porque es lo que se cobra, mijo, la tarifa mínima que me marco.
2500 me dijo Marco que te cobrara eso. No, mira, lo como va a ver Marco el video y se va a enojar porque a lo mejor... Ni modo, ni modo. Bueno. Es lo que dijo Marco. Al gordo eso a lo mejor sí, güey. A usted también, a usted también. Con el que grabes son 2500. ¿Neta? Neta. No, güey, me echas el hoyo, güey. No, no, no seas codo, la verga. O sea, mire que anda sacando camioneta de agencia y todo. No, la voz acaba pena. ¿Cuándo? En estos días, tengo que pasear. Ah, ¿por qué sí? Sí, pa. No creo, eso yo. ¿No crees, verga? Ver para creer. ¿Y el pitín? ¿Qué onda con el pitín, güey? Ah, ya anda lavando cochera, ya sabes. ¿Y tú? ¿Quién es más cabrón de tu pitín, güey? ¿Quién es más cabrón de tu pitín? ¿Y esa plaga? Yo, ¿y también han entrenado? Tengo rato que no lo veo. ¿El pitín? El pitín... No, no, no va. ¿Ni el gimnasio va? No, el gimnasio. No, se va para con la Damaris ahí, y así. Se va a noviar, pues. Sí, sí, sí. Es que lo puede... El loco del pitín sale de la chamba del lavado y para con su mujer. Dice que está casado ya. Y así se la navega loco. Y no va para el gimnasio. Ahorita de cuenta que los players están allá, pero yo voy llegando de La Palma y así. Y ando malo, pleba. Y ha llovido este tiempo de enero, está muy raro que llueva. Tengo mal potrillón, este frisón, este mini pleba. Miren nomás, pleba. Ya se lo mostré en otro video yo. Ya se lo mostré en otro video a estos caballos. Y ya no lo voy a mostrar porque van a decir, uy, lo mismo. Pero trata de que esta compra le hicimos a Kevin. Y anda la pleba en chinga, miren. El rancho va a quedar algo bien. Le digo a la gente que falta que metas vaca nomás. Ya me regalaron. ¿Ya te regalaron vaca? Me regalaron unas vacunas perras, pero no he ido por ellas, la neta. Porque, mira, quién sabe si pongan las galletitas. Mira. ¿Eh? Eso debe ser tú y el sácala. ¿Ya pusieron a poner machín? Mira. Está bueno el negocio, está bueno. Mira. ¿Cuántas carteras son aquí? ¿Son unas 3 o 4? No, unas 12 casi. Pero el desayuno está comprobado día a día, pues. En estos días, plebada, voy a hacer un video. Y si quieren, se vienen, los voy a invitar. ¿Simón? Para que monten un caballo. Tempranito en la mañana vamos a ir a montar por la orilla del canal. Vamos a ir y venir, vamos a llegar aquí. Y nos vamos a hacer un desayunito. Algo bien. Vamos a sacar los huevos del corral. Fresquecito. Acá rusticón, pues. Y el TV, pues. Y cuando vengan las vacas, la ordeñamos y la lechita. Las vacas me las regalaron, conejo, unas vacunas perras. Es que es la ordeñera. Pero no he ido por ello, porque ahorita la nube anda medio escasa, no trae mucha agua. Anda bajona. Entonces todo es gasto, pues. Sí, sí, sí. Pero ya que agarre poquita más agua. Ya verá, voy a ver algo, hijo del amigo. Ya le voy a decir a mi compa, oiga, la neta ya ando bien, ya voy por las vacas. Ya ve. ¿Y tú, Humberto? De igual de crear gallos de pelea, loco. Yo también tengo ahí arriba. Sí, pero esto me hacen perder a mí, pues. ¿Eh? Un vergal de huevos, ni yo sabía que había tantos. Son muchos. ¿Sí? Y todos los días, nena. Ahí han estado poniendo, güey, de 25. 25 a 30, 35. Oye, mijo, ya ves que hay gallinas que nomás con un alimento paren. Sí, mande. Hay gallinas que con puro alimento ponen huevos. ¿Y estas? Pero hay... los plebes le metieron el gallo nomás porque querían tener un gallo. Para que mate las ganas el gallo. Sí. ¿Eh? Ah, sí, loquita, pero... se vuelve loco con el gallito, las perrillas, mira. Pero ¿estas siendo puro alimento? Bueno, por el así, porque yo tengo entendido que con puro alimento ponen huevos, sí, pues. Con puro alimento los plebes le echaron el gallo nomás a Chabelo porque dijo que quería que fuera igual de culeador que él. Ah, gallito, que hijo de la chingada, así quisiera estar yo. Mira, imagínate, para estar así con una bola de vieja. Ah, tonto jodido. Yo creo que quiere hasta correr de aquí, hijo de la chingada, tanta gallina, mujer que tiene. ¿Qué eres, Jaimico? Es que también ya casi ya no me dan los plebes para grabar, güey. ¿Por qué? Ni el gordo, ni nadie. ¿Por qué tú tienes que estar al tiro aquí con el Kevin, güey, chambeando? Pero también quiero grabar, mi. ¿Eh? También quiero grabar. ¿Eh? Es que ¿sabes por qué? Cobras muy caro, güey. ¡Ay, ni modo, mijo! ¿Eh? Tú sabes, mira, la orden viene de arriba. Ajá. Así nomás. Tonto hijo de la chinga. Te voy a empezar a grabar. Bueno, no tengo que grabar esta toma. ¿Eh? Ay, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿qué? ¿Viene a ayudarnos a chambear o qué? Pues sí. ¿Ya no va a grabar o qué? ¿Tampoco tú? Sí, güey, sí. Oh. Pero si puedo ayudarte, ¿te puedo ayudar, no? Ah, güey, ¿eh? Aquí, tu papá, ¿qué dice el viejo? Ahí anda el viejo. Te cae yo. Que ya va a agarrar trailer de 7 cambios. Casi llora porque me viene a vivir para Culiacán, ¿cómo la ves? Sí, viejo maricón. ¿Ahí el trailer, ¿saben que le compraron? No, pues no lo quiero usar. ¿Por qué? Se le va a pudrir ahí. No, tú le dijiste que no lo usara. Sí, güey. Tú lo tienes acá. Sí, verga. güey. ¿Cómo le dijo el vato? ¿Cómo le dijiste para que fuera? No puedes saber eso en el video. No, no es pedo. No. Te voy a mil. No es pedo. Dale, sí, para ti, ¿cómo le dijiste? Bro, fue bien enojado que me pegó. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue enojado? ¿Cómo le dijiste? Dije, pelé, que hace burro. ¿Sí?
¿Remesa qué? Dile bien ahí, no pega, no pasa nada. No, sí, dile, dile al poco a la gente, lo que la gente que quiere agarrar cura. ¿Puro grosería? ¿Puro no grosería? ¿Qué es? Sí, es grosería. No. Le, o sea que Jaimico le dijo, morro, tres mechas en el culo, vete aquí, le dijo. Y el vato, pues, fue bien ofendido, güey. ¿Cómo eres casado, Jaimico, güey? ¿Eh? ¿Y modo? ¿Por qué? ¿Cómo le dijiste? Dile así, tú. Así, así, así como dijeron. ¿Cómo? ¿Tres mechas en el culo? ¿Tres mechas en el culo? ¿Cómo era abusado con la raza? Pero el negro porque me dijo. ¿Eh? Hijo de tu cigarro. Oye, conejo. ¿Y si yo te echo tres en el culito? No. A ver, yo te voy a echar tres. Oye, conejo. Hey. Ay, ¿cómo que quieras? Eche un pitín, güey. No, pa, no. No, te haces pendejo. No, güey. ¿Al otro día las acompañé a las dos? A la Damari. Ah, entonces tú eres el bueno. A la Damari y a la... No, lo mío es pura carrilla para pitín, pero tú... También, tú... y lo mío es pura carrilla. No, tú sí te la estás aventando. ¿De quién es, amigo? Son 2.500 por este video. ¿2.500 por este video? Sí, me dijo. Te lo voy a tener que dar porque no va a estar bueno. ¿2.500? Ven, pásale para el cuartito, ven. Pásale para acá. Verga, Jaimico. No, lo va a agarrar. ¿Lo quiero o no? No, ya. ¿Lo quiero o no? No le hago yo a esa madre. Ah, güey, no le hago esto. Ah, pues no los quiere los 2.500. ¿Es por el video? No, no, pues vale, pues ah. ¿Es por el video? Verga, ¿es por el video? Ey, no, no. No. ¿Por qué te quebró el diente a ti? ¿Eh? ¿Por qué te quebró el diente? Porque choqué el accidente, güey. No, no, voy a decir. ¿Por qué? Ay, porque... Gente, todo. ¿Cómo dale. Mira nomás, plebadas. ¿Este quién se la preparó? ¿Chabelón la hizo, mijo? Chabelo. Es el bueno de la cocina aquí, va. Sí, es. Chabelón es una pieza importante aquí en el rancho, loco. No vas a quedar mal algún día, Chabelo, ¿no? Porque eres el bueno aquí de la película, loco. Hay cuenta que Kevin es el dueño del rancho, pero tú eres el administrador, como quien dice aquí el chilo, pues. ¿Eh? Eres una pieza. Que tiene que regañar a la plebada y no la hace caso. Sí, pues, eres chilo, pues. Eres un cocinero. Una vez me acuerdo porque quitarme la cuadra. ¿Te acuerdas de lo que andaba bien chupulo yo, va? ¿No se te olvida? ¿Eh? No. Dice que desde entonces estoy atrigado a pegarte una verguita. Es que me prestó, un camarada había visto, me prestó una cuatrizona. ¿Y era una cuatrizona, va? Una Raptor. Y... Pero yo la llevaba, pues, yo la traía en cargo, ¿quién dice? Lo dejé a pata, me fui para hablar yo, me fui a dar la vuelta para mi rancho yo, y ahí lo dejé el tamarito solo este. Ay, señor, no vení, la moto, ¿cómo no venía? Un pelo que te pate. Y ahora todo se fue, dejó la moto y se fue, pues. Y ahora te viene, ¿qué voy a apretar otra vez? Te mucho a la verga. Cuando andabas con el foco en la vuelta. Sí, sí, andaba bien loco. El dueño de la Cuatri, pues, todo el tiempo me prestaba los carros. Traía, ¿qué carro traían? Unos Audis y todo el tiempo me los prestaba, loco. Le caía bien, le caigo bien a mi compa Cuate. Y todo me prestaba, loco. Y pues yo me daba la confianza y irme por donde yo quería. Cabo que la Cuatri era mi compadre, pero este era encargado en ese momento. El Chabelo era encargado. Me llevaba, pues, yo me llevaba la Corilla y llevaba la Raptor. Sí. Bueno, plebal, Humberto, vean que quería comer algo lindo y se le va a conceder. Mira, mi compadre Humberto, ¿no? Sí, pues, pero. Mira. ¿Cómo nos recibieron aquí? Vale, para el cuartito, te voy a dar los 2.500. No. Ey, nomás no vamos a grabar eso, no vamos a grabar eso. No. ¿Eh? Jálate. ¿A la escuela flagona esta? ¿Algo pues si dice que eres su mujer? ¿Están diciendo? ¿Cómo? Mira, pues, ¿qué pasó? Aquí está el revés en el asunto. A ver, ¿cómo está el pedo? Ella es mi mujer, güey. Ah, ¿ella es la mujer entonces? Pues, nomás que a veces la tira de hombre, pues. Sí, sí. Pero ahorita, espérate, cuando se convierte en sus cinco sentidos, empieza buscando pero marido. Pero el conejo, ¿qué quiere hacer contigo, loco? No, pues, hacer? Quiero pasarlo por el cuartito y que se gane la feria. ¿Qué pasa por el cuartito que le dejo la plaga esta? Kevin, ¿se la rima la cocina? Se la rima, mi compadre, se la lomba. Mi respeto para Chabelo en la cocina. Mire. Mire. Conejo. No te acabes. Le viene Wango Masterchef. ¿Cómo? No tiene más. Le viene Wango Masterchef. Mi compadre. ¿Me acompañas? Dí tú, ponle la brasa. ¡Qué rico! Algo bien, pleba. ¡La verga! Abusado porque explotamos aquí. Nos llevan la que nos trajo. Algo bien, mi gente.
Ándale, compa, sigue, espérame, ¿cómo está aquí, tenga? Dios lo bendiga. Quédame, ¿cómo está aquí? Un gato, mata, mandi dinero, loco. Ah, para que vea, mijo. Ay, un gato, verga. Mira, ya no va a salir tú, loco. Quiero que me mandes dinero a mí nomás. Loco, quiero dinero que... Dale, va, sáquete, mándame. Sáquete. No, güey, quiero que me mandes dinero a mí nomás. Sáquete, loco. Sáquete, estás feo tú. Mira, pues, a ver. A ver, ese estrella es un palconejo. Ahí dice, mira, que va, a ver, ¿qué dice? Ese es un dinero para el conejo. Mira, mandaron 10,000 estrellas con palconejo todo. Oy. El señor Ventana. Ay, señor Ventana. Le va, pues ya no quiero que haga que te ponga el siguiente paso, te lo mandaron, perro. Ya no va, es que tengo metiendo amigos, pleba, y la gente está mandando dinero, pues la gente está mandando dinero y mira, güey, son 500 estrellas, cada estrella vale 1,000 pesos. Gato, si te mandan 10 estrellas, ajá, a 1,000, son 10,000 pesos. Son 10,000 pesos, ya muy bueno. A ver, pleba, a ver, y voy a poner yo solo que no quiero. Sácate, pleba, Jaimico ya fue, Jaimico ya fue. Jaimico acaba de ir, pleba, ya anda para allá, no está aquí. Mira, no lo miran porque no está. ¿Por qué quieres salir? Yo te van a mandar a ti, verga. Mira. Ah, porque mi cura, guacha, ¿sabes cuánto mandaron? Saludazo, gente. Sí, vas a salir, verga. A ver, para abajo y con eso que dice la gente. Hay que leer los comentarios. Un saludo para Kevin Rivera. Saludazo. Saludazo para Kevin Rivera, de parte de su compa Jaimico. ¿Qué dice? Le va, porque Jaimico está rico aquí en dinero. Está rico aquí en dinero ya. Tanto ya que lo han mandado. Ya le voy a pedir prestado. Sí, ya le hemos mandado. ¿Sí, patrón? A ver. Plebada, pues así voy a finalizar este video. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dan a todos nosotros. Y a puro seguir sumando. Aquí anda Jaime Coña, ahí quiere ir en la bicicleta. Otra casi te atropellaba yo en la bici. Sí, ya lo... sé, compadre. ¿Eh? Sí, lo miré. Y te volteas a la bicicleta. Me hice por un lado. Sí, yo sin saber que eras tú, casi te atropellaba, güey. Sí, güey. Ya que me dice Humberto, deja Jaimico. Ya ves, pues. Ya me rendé. ¿Qué huele, compa? Uh-huh. Y entonces, aquí está Kevin. Ya creo que Jaimico ya se va. Y pues, ahorita a ver qué show. ¿En qué sale? Plebada, pues así os finalizé este video. Muchas gracias por todo el apoyo, como les dije. Y... a seguir su... Jaimico no quiso jugar al cuartito, ganarse los 2,000 pesos. ¿Cómo? Pues ahí está el cuartito, ahí está abierto, mira. Te está esperando con la puerta abierta el cuartito, mira. ¿Me andas diciendo eso, conejo? Nada, pa. No. ¿Eh? No le hago yo a eso. No, para nada. No. ¿Eh? No, ¿Y si te gusta? No le hago. ¿Si te va a gustar? No, yo soy bien hombre. Adiós, la gente. Al rato, gente, por seguir sumando.